El Instituto de Educación Superior 9012, San Rafael en Informática, y el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, el IEEE, organizan este evento en San Rafael. Es importante la participación de egresados, alumnos y profesionales del área informática y del área de las tecnologías. Se tratarán temas sobre computación, informática, biomecatrónica, y información sobre inteligencia computacional. Participan de este evento la doctora Daniela López de Luis, el doctor Luis Kuhn, y distinguidos disertantes nacionales e internacionales. El valor del evento es de 200 pesos para profesionales y 100 pesos para alumnos. Este monto, es importante mencionar que el evento es un evento sin fines de lucro y que el monto mínimo que se está recaudando es para el armado de un grupo de alumnos dentro de la institución que pertenezcan a un capítulo de IEEE. La institución, como todo el mundo la conoce, es de formación técnica exclusivamente, por lo tanto siempre participamos en este tipo de eventos, colaborando o siendo parte de la organización. Si bien tiene un costo mínimo, ese costo mínimo ayuda a poder realizar este tipo de eventos, si no, no lo podríamos realizar porque requiere gastos. Y tenemos carreras afines a las charlas que van a haber en el Congreso, por lo tanto están invitados todos nuestros estudiantes, egresados y la comunidad en general, porque es muy actual lo que se propone ofrecer en el Congreso. Y en realidad ya el año pasado participamos en el primer Congreso que se hizo acá y realmente los resultados fueron muy exitosos, entonces de ahí, a raíz de eso, se repiten y volvemos a organizar y participar de los mismos. Este evento está pensado para profesionales, alumnos y egresados, ¿sí? Del área de informática y del área de las tecnologías. También van a disertar algunos profesionales de la Universidad Nacional de San Luis, quienes van a hablar sobre energías renovables. Entonces invitamos a la comunidad, como dije, en general, y también a todo el público que quiera asistir. Las inscripciones del evento las deben hacer en la página de Eventbrite. Nosotros ahí vamos a dejar también una página web y también información en Facebook.